también llévatela. Yo no sabía que esas personas sufrían esa enfermedad. Y esa también llévatela. Todo, todo. Todo, todo. Ah, pero ahí está el demonio de, me decía el demonio de asma. No, por ahí está ahogo, por ahogo no sé qué decir. No, ok. Él es, tú eres gente de ahogo. Sí, yo soy. Y la palabra. Y la palabra, eso fue hace poquito, el demonio, demonio de asma. Okay. Bueno, asma. Es no, ahogo, ahogo no se quiere ir. Pero tú eres el jefe de ahogo. Sí, yo soy jefe. Bueno, ¿qué te hiciste? Hazle tu autoridad o la ahogo a ley. Sácalo, tú no eres autoridad, sácalo. Ok. Ok, ya se fue. Bueno, la gente que conoce vida. Ok, vamos, asma se fue, ahogo. Sí, ya se fue. Ya lo saqué. Ok. Vamos bien, ok. Hermano, obedece. Sencillo, ¿eh? Parece increíble, sencillo, así es sencillo. El chiquito sana, sana enseguida. Ya sería eso. Entonces, obedece. Entonces, ante que el demonio se vaya, usted tiene que destruir todo el cuento, todas las cosas. Si le den plata, no sé qué, si no sé qué, todo. Que si es culpable que te, la persona no oye casi, le pregunto, espíritu maligno, tú eres el que. A ver, tú eres culpable de que esta persona sufra estas cosas. A ver, si sí, lo soy. O a veces dice, no, yo no soy, es otro. Otro. ¿Y cómo se llama ese? Se llama tala. Ah, ok, médico, ok. Así, sencillo, ok. Hermano, nosotros somos autoridad y poder, hermano. Ellos saben quién somos nosotros. Ellos obedecen tranquilamente a la autoridad. Hay un espíritu que no obedece. ¿Y sabe cuál es? Ese espíritu sí es un cuento para obedecer, hermano. Hermano. Hermano, wow, el espíritu humano, ese no quiere obedecer. Mira, niño, quiero que te quedes sentadito ahí. ¿Y por qué va acá sentado aquí? Mira, no hagas esas cosas. No, la gente no quiere obedecer. Ellos no quieren obedecer, el ser humano, el espíritu humano. Pero el espíritu demoníaco se obedece tranquilamente. Así que, ¿saben? El espíritu humano se encuentra, hermano. Nosotros. Ser humano, se para obedecer, hermano, que te quede silencio. ¿Y por qué va acá en silencio? Soy tu padre, tu papá, y es algo indebido. Ajá, ¿y qué? ¿Y qué hizo? Tremendo. Entonces, en esto acá de Gadareno hay muchas enseñanzas. ¿Ok? Entonces, somos muchos, somos legión, una legión. Entonces negociaron con Jesús, ok, Jesús, Cristo, no nos lleven para la vida, enviaron para los cerros que están ahí, porque ellos les gusta estar siempre en el lugar donde ellos conocen. Los demonios, los espíritus, que ellos conocen esta comarca. Y no, estamos aquí, aquí cerquita. Claro, se murieron ellos, por se quedaron en la comarca y se quedaron ahí, mandando a ella. Ellos siempre se quedan. Casi siempre. Un espíritu maligno en ustedes. Y de hecho, aquí hay muchos demonios que me están escuchando. Lo sé, ok. Eso es. No se ofendan, ok. Ellos están ahí y han regado espíritu maligno en toda su familia. Incluso en el vecino, en la vecina, en el trabajo, con su jefe, con todo, para que usted, por todo medio de usted, controlarlo. ¿Qué? Entonces ellos y se quedan siempre en el lugar donde usted habita. La mayoría de los espíritus malignos están en esa persona por generaciones. Siguen en el mismo. ¿Ok? Tengo muy en cuenta eso. Es un pequeño título. Entonces, mañana. Entonces los cerdos salieron del hombre que se metieron en el. Los demonios salieron de la persona, se metieron los cerdos se ahogaron. Bueno, los cerdos prefieren ahogarse que andar con demonios. Hay gente que tiene espíritu maligno y uno le dice, hey, ¿tú eres un demonio? ¡Yo, demonio! Bueno, es un demonio, hermano. ¡No! Prefieren quedarse con el demonio que dejar el orgullo a un lado. Hermano, si me dice que tengo un demonio, lo que sea,
y yo sé que esta persona es de Dios, y bien, hermano, óreme. A mí me ora, no te ore, pero ore, hermano, ore. Si es una persona que es bien, una persona bien, de Dios, hombre de Dios, que me ore, yo me pongo, me ore. Hay mi eliminación aquí, claro, hermano, echa aquí del mundo, que encuentre, échalo, hermano, échalo, y yo me pongo. Pam, pam, échame, pa. El pastor me pone así, y yo, el pastor, y yo también, oye, venga, pastor, póngase yo, tan, 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 tan. Ay, una bendición que lo oren a uno, hermano. Por ahí gente que dice, no. Y la gente, la mayoría de la gente que dice que no, es porque hay espíritus malignos ahí. Cuando alguien no quiere saber nada de liberación, cuando alguien escucha que esa persona no sabe alguien de liberación, y le tiene rabia, y le tiene cosas así, no sé qué, no, yo no creo, no sé qué, son espíritus malignos, son los que están en la persona, que están dando la información para que la persona no vaya y no crea, porque tienen miedo, porque se van para salir de ahí. Y como es su casa de él, supuestamente es la casa de él. Entonces, este pasaje es clave, ¿sabes? De nuevo Caravero, para que lo estudien bien y puedan aplicarlo. Entonces, ahí yo tengo un pequeño resumen aquí. Estos pequeños sepulcros viven dentro del ser humano. Porque también hay confusión en esto, y la gente se enreda, y la gente, porque hay gente que habla de liberación y se ve como experto en liberación, pero nunca me echa un demonio, sino que busca información, toca toda la información y ya habla de acuerdo a la información que consiguieron, pero nunca han estado en el campo. Y eso es un problema. Entonces hay uno que dice que un cristiano ya no puede tener un demonio, no puede tener demonio un cristiano, y entonces que eso es opresión, que el demonio está afuera, sino que está, el demonio está afuera, no está la persona, sino que está afuera y quiere no sé qué. Mentira del diablo, el demonio está dentro de esa persona. Está dentro de esa persona. Entonces hay gente que no, es que no puede. Hay doctrinas así, la gente se pone así, están más demonizados, hermano. Oye, no se ponen a pensar esto. Hombre, si yo estoy enfermo, ¿por qué estoy enfermo yo? Si Jesús la llevó, aquí hay algo raro con mi cuadra, será un demonio que tengo aquí adentro. Si hay una mujer, tiene una joroba, y Jesús tiene un demonio, esa persona adentro. Y está, hermano, y ¿será que? No se ponen a pensar ya. Todo eso es entes espirituales. Entonces sí pueden entrar en una persona, un cristiano. Es más, lo único que puede ser libre son los cristianos. Somos, voy a hacer una pequeña aclaración aquí por si pronto. Somos espíritu, alma y cuerpo, nosotros. ¿Qué? Somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, la carne, ¿ok? Lo que vemos, ¿no? El alma, nuestro pensamiento, lo que es toda nuestra voluntad, eso es lo que es el alma. Y el espíritu, pues, es la que nos da vida, nosotros. Dios, el Espíritu Santo, vive y se comunica con nosotros por medio del Espíritu. Espíritu a espíritu, él es espíritu. ¿Eh? Los espíritus malignos demoníacos habitan y pueden habitar en la carne y en los pensamientos del alma. Y es bíblico, en la Biblia hablan, cuando se estudia lo que es el templo, hay un lugar santo y santísimo. O sea, ustedes saben esa parte, por eso es otro tema. ¿Okay? Entonces, ellos son fuertes más que el ser humano, son fuertes. ¿Qué? La ventaja es que nosotros tenemos alguien más fuerte que ellos, y ellos lo saben. Ellos ven, reconocen quién es quién, corren, se arrodillan, ellos saben quién es quién. Si usted o yo no estamos bien caminando hacia el Señor, estamos practicando pecado, no sé qué, no sé por qué usted me está inventando de echarle un demonio. Se complica usted la vida. Es más, no lo haga. No lo hagan, porque hay casos en la Biblia donde estas personas quisieron hacer lo mismo y lo cogieron y lo levantaron. Eso de bueno, cogieron a tres o a siete, lo cogieron, lo desnudaron y lo hicieron corriendo. Te pegó el demonio, ¿qué? Porque en pecado, hermano, nada que ver, no, nada. O usted es un rebelde, un rebelde, no, nada, es que santidad.
cristiano debe andar en santidad. Mamá, ¿qué tal bien? Sí, claro, es que un cristiano debe andar en santidad. Un cristiano debe andar buscando la santidad. Un cristiano tiene que estar alejado del pecado. Un cristiano tiene que estar practicando el pecado. Un cristiano tiene que andar en andar por lo que diga la palabra de Dios. Luz en este mundo tiene que que son imitadores de Jesucristo. Amén. Pero como todavía hay unos que están acá, por acá, no, así no se pueden colocar eso. Ok, ellos conocen la autoridad. Vio a Jesús desde lejos, se postró, hablan, saben para dónde van, son atormentados cuando los echan, tienen nombre, hay un líder. Es que usted es un espíritu, usted es un espíritu metido en un cuerpo con legalidad. Usted habita en el cuerpo ese con legalidad. O sea, usted, su cuerpo es de usted, usted tiene toda la autoridad en su cuerpo, ¿qué? Pero usted es un espíritu. Usted es un espíritu. ¿Recuerda que cuando Dios hizo a Adán y Eva? Adán, o sea, lo formó, una carne, y después tal, ¿qué? Después un soplo, digo, es un espíritu. Usted es un espíritu. Pero ahora de Dios. Los demonios también son espíritus. Entonces no hay diferencia, la diferencia es que ustedes tendencia a ser bueno, ellos pues a robar, matar, destruir, nada más. Pero ellos hablan, ven, hablan, negocian, cuando ellos mismos hablan, planean, vamos a atacar a la pastora allá, esa pastora que está, esa pastora, la iglesia va a crecer, pilas, hablan, tal, incluso hablan así, pilas, ellos hablan de acuerdo al lenguaje, incluso lo que he notado es, hablan de acuerdo al lenguaje que se usa en la región. Por ejemplo, en Venezuela, vale. Oye, vale, entonces hablan de vale, hablan ellos igualito. Los japoneses son más, los japoneses, de buenos japoneses, son más educados, hermano. ¿Sabes que los japoneses son así? ¿Sí o no? Los japoneses, ¿no? ¿Ah? Los japoneses son así, son todos. Los demonios de allá también son así, son todos. O sea, como uno dice, pues digo, no. En el nombre de Jesucristo, ¿quién eres tú? Entonces, actúan, hablan con una educación. Y se van tranquilamente. Pero lo de la costa, digamos, ahí me tocó uno, a ver, del que más me acuerdo, uno de Venezuela, de una mujer. Pero ese demonio se hablaba rajado, bien rajado, rajado, ¿sabes lo que es rajado? O sea, ¡ah! ¿Cómo que de esta mujer? Así el demonio, o sea, hablan de acuerdo al ambiente, ¿ya? ¿Ok? O sea, todo más o menos así, tranquilamente, de acuerdo al ambiente, sí, ok. Bien. Entonces hay un líder, son varios, piensan, negocian, deciden, respetan, obedecen, son inteligentes, les gusta la zona donde habitan, se encuentran la nave, van de aquí a tal parte, viajan a tal parte. Pueden estar en animales, ahí estaban en cerdo. Al pastor le hice liberación. Hoy me contó en la mañana que hasta los perros estaban callados, ¿qué fue? Ok. ¿Por qué que ellos? Y de hecho, están callados porque los demonios que están en los perros también se fueron. Porque cuando uno hace liberación, yo procuro, y eso es parte de Dios, yo no hago nada, eso me guíe, que la persona quede totalmente limpia. Limpia. Y ahí se incluye todo. Vecinos, trabajo, animales, perros, todo. Y quedan sanados. Si el perro está enfermo, sale el demonio, queda sano. Y de hecho ya ha habido animales que han sido sanados. Sanos. Porque la administración a la, por ejemplo, esta Argentina, la liberación a la Argentina, esta Argentina sí le gustaba a los animales, oye. Esa mujer ama más los animales que el ser humano. Esa mujer tiene un poco animal en su casa. Y cada ratito, oh, no sé qué, me encontré esta gato, perro en la calle y me lo traje aquí para casa. Esa mujer calculó tenía como más de 15 perros o animales en su casa. Y cuando empieza a hacer, ahí hay liberación. Esa cantidad de perros, imagínate, va obviando, hermano. Y el enfermo y esos perros. Y nada, esos perros eran tranquilos, se sanaron, no me contó y a mí todo. Porque habitan en los perros también. Prefieren el ser humano. ¿Ok? Pero ellos están en perros. Yo a eso los envío para los cerdos.
los envío. Usted puede mirar donde quiera. Hay un demonio que no se quería ir. No. Le dije, ok, vamos a hacer algo contigo, ¿qué? No me quiero ir. Vamos a hacer algo contigo, ¿qué? Búscate por ahí donde hay por ahí unos cerdos. Y te metes ahí. Vas para allá. Y así se fue. No sé a qué cerdo entraría por ahí, no sé, no sé, aparte no lo conocía. Pero seguro que un cerdo y se metió un cerdo ya. Ellos se meten donde quiera uno que lo haga, que lo hacen. Así que hacen la brujería. La brujería hacen así, la gente que conoce las cosas espirituales de maldad, hacen así. Cogen este muñequito. Muñequito. Este vamos a buscar el nombre de Pedro. ¿Okay? Pedro me la debe a mí. Le tengo envidia o lo que sea, lo hace una maldad a Pedro. Esta mujer dice, voy a hacer una maldad a Pedro. Como esta mujer, este hombre a mí me rechazó, obedeció por esa mujer. Yo voy a hacer que no sea feliz en su hogar. Ni que funcione en la parte sexual. Que tenga eyaculación precoz o lo que sea, que no que nada. Ni que tampoco ella ni que tenga dolores ella en la vagina. Lo que sea, voy a hacerlo. Entonces, pam, dice eso. Va el demonio y le entró el demonio al hombre o a la mujer, al que sea. Ellos obedecen cuando te lo envíen. Y por eso muchos pastores, mucha gente que está enferma, son demonios de brujería que le enviaron. Sencillo. A la mayoría, hablando del 98%, para no decir el 100% de las personas que han sido liberadas, la mayoría también han tenido demonios de brujerías. ¿Okay? Eso para la próxima campaña, ¿okay? Pero ellos entran así, ¿okay? A la chiqueta del asma, que dijo del asma, mujer de Dios, ya vive en Argentina, la del asma, que fue que el demonio del asma habló. Yo creía que el demonio del asma era uno que manejaba todo el ahogo y todo, no, sino que asma es uno, ahogo es otro, pero el demonio que manda es el demonio de asma. Total que el demonio, ¿sabe por qué estaba ese demonio en esa pobre mujer? Desde que nació esta mujer con ahogo, asma. Pobre mujer, cristiana, amante de Dios. El demonio dijo, era porque, a ver qué dijo, incluso lo que estaba en internet, lo tengo todo en YouTube, dijo era que la había echado, proyectado, la había echado brujería a la mamá. A la mamá. Y a ella, o sea, su sobrino vino fue por la mamá que entró a la pobreza. Asma, brujería. Por eso, en el libro que hay un libro que voy a sacar, así, y el libro de Sanas, yo creo que ya sabe todo el libro que hice. Ahí hago mucho el tema ese ya, porque hermano, y hago un doctorado ahí que es diferente que tengo por ahí, en donde hago énfasis acerca de con quién usted se casó, cuánto divorcio tenía usted. ¿Cuántos novios tenía usted? Si alguno tuvo de esos novios o novias que tuvo usted en el pasado, usted que sabía de ellos, si la más practica, si la más buscando de brujo para la limpia o cualquier cosa, alguna cantidad de preguntas así ya. Porque he encontrado muchos amigos de cristianos, Cristo, con brujería por todos lados, hermano. Hasta pastores, hermano. Pastores. Los tengo todos en internet. Todo lo que digo lo respaldo porque está en internet, tengo su video en internet. Hermano, tremendo. Entonces ellos obedecen, cuando lo envían. Entonces la gente de maldad, la gente que sabe la cosa espiritual de maldad, esa gente hacen así, muñequito. Pues el nombre de usted, nada más con el nombre de usted, le caíste mal, alguien te enamoró a ti, un hombre te gusta a ti, pero sabes que estás casado, estás no sé qué. Entonces, vamos a poner ejemplo. Algo real que pasó. A esta joven le hago liberación. Entonces, el demonio. Porque hay demonios que quieren hablar. Hay demonios que quieren hablar. Pero que cuando habla, que dice: no, lo que pasa fue que yo, al novio de esta mujer, o sea, estaba dentro hablando, ¿no? De esta mujer, yo fui que le conseguí una mujer
del mundo y se la presentía a él. Y así dice que esta mujer, que ese hombre dejara a esta mujer y se fuera con aquella. Sencillo. El demonio hizo que esta mujer se separara. ¿Qué lo enviaría? A lo mejor él lo enviaría, pero pues, hacen eso. Hacen eso. Te destruyen negocio, peluquería, todo. Y conocéis la verdad y la verdad os hará libre. Mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Hermano, esto es conocimiento, esto es conocer la verdad. Esto es palabra de vida, esto es evangelio, buenas nuevas. Alimenta uno. Aprendí. Esto es el evangelio. Amén. ¿Estamos todos aprendiendo? ¿Ya se quieren ir? ¿Sí? O paro ya. No, ¿qué? ¿Cuánto falta, pastor? Ah, exacto, es más de 5 para las 12. Ok, bien. Miren a este hombre. Este hombre vive, o vivía, vive en Costa Rica. Escuchen este testimonio. Esto fue antes de la liberación. Yeah.
vida, las embargos, todo lo que yo he estado construyendo durante mucho tiempo para poder estar aquí. La verdad que no siento felicidad, en el momento que trato de no consumirlos, empiezo a alterarme, tener miedo, temor. Es triste, he pasado días en que no desayuno, no almuerzo, no como, y cuando luego comer a las 8 de la noche, estoy haciendo los tres tiempos de comida con un vaso de agua con azúcar y una galleta, y no me apetece comer más nada. O sea, es algo triste, y ahí vengo ya tomando pastillas para la gastritis, colon irritable, pero todo el mundo me dice que tiene mala alimentación, sí tengo mala alimentación, pero no conocen por qué la mala alimentación. No conocen lo que yo ahorita estoy comentando, que es angustioso, es muy angustioso. ¿De cómo estás así, oyente? ¿De cuándo? Yo, desde que yo recuerdo, pequeño, siempre fui nervioso, muy, muy nervioso. Incluso perdí un año de escuela, porque en el tiempo de examen se llegaba el odontólogo a la escuela y yo me escapaba. Yo salía corriendo por las quebradas, de las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, llegaba a mi casa todos los días sin comer. Me llamaron de un curandero, un señor que curaba, me dio un tratamiento, una botella, un jarabe, con una botella que le tomé, yo se me curó, nunca más volví a padecer de esto, volví un tiempo y volví a sentir otra vez nervios, otra vez miedo. Fue cuando ya yo con mis propios medios empecé a buscar de brujos, hechiceros, santaneros, que me ayudaran, porque yo sentía que yo no tenía la felicidad. Dios acababa. Todo eso empecé a buscar en mi propio mes, y hace ya 3 o 4 años yo vivo un problema de depresión, ansiedad, nervios, angustia, pensamientos negativos, incluso que también me lo dicen, pero esto es muy negativo, usted solo en su mente cae eso, solo en su mente, usted no cree, usted no comparte, se separa por eso, porque yo soy negativo. Y yo digo, yo no soy negativo, yo soy positivo. Yo lo digo, sinceramente, dentro de mí sé que yo no puedo ser todo lo correcto. Yo trato de reflejar una cosa, pero yo soy otra en realidad. Yo en mi casa vivo solo, pero yo lloro, yo me siento triste, yo me voy a cerrar la puerta, me fui a veces realmente la cerré, hoy leo la Biblia, veo a veces realmente leí lo que tenía que leer, no retengo lo que hablo, cuando escucho de Dios no lo retengo. Yo no era así, es un tormento, yo no era así. Entonces yo digo, ¿por qué me da esto? ¿Por qué me da esto? O sea, ¿por qué tengo que sentirme así si yo creo en Dios? Pero no sé hasta dónde creo, hasta dónde estoy creyendo lo correcto, o estoy haciendo lo correcto. Pero es muy triste, la verdad, vivir lo que yo estoy pasando. O sea, taquicardia, esa angustia, ese estómago, esa perturbación en la mente que no me deja ser feliz, que me enfermo. Sí. Oye, yo estoy grabando porque esto es después de que cómo estaba actuando, porque después cuando usted viene, ya te conoce bien, fue a celebración, también tú bien, bien. Después la gente no ve como lo que tú vas a decir que estaba mal. Entonces te grabo todo lo que tú hablas desde que vas contigo para después mostrar el antes y después lo que es mal. Incluso una amiga psicóloga ha venido a mi casa, a mi departamento, a ayudarme, a hablarme. Incluso una vez estuve hospitalizado, me fui a internar yo solo en una clínica privada y le dije al doctor, si usted no me cura, yo me mato porque yo no puedo estar así. Y me dice, no, usted no se puede quedar así, si no va para los hospitales y luego va para los psiquiatras. Y yo le dije, yo no quiero llegar ahí, entonces ponga de su parte, ¿cómo pongo de mi parte? ¿Cómo? No puedo, yo he luchado conmigo mismo, no puedo. Recuerdo que me llevaron, me pasó los documentos de una enfermera, me metieron una inyección y me durmieron. Porque me durmieron porque era como a las 5 de la tarde, y como a las 10 de la noche. Y a la familia, porque la pared, hay una amiga en el hospital que me decía que me quería mucho y que llega a salir de toda esa depresión. Después llegó un señor, amigo, y me dice, usted no tiene por qué estar aquí. Usted vale mucho, usted es importante. Vamos para mi casa. Y habló con el doctor y dijo, yo quiero la salida de él, pero no voy a llevar. Él reconoce que él lo que tiene es un problema de depresión y que él lo va a superar.
tiempo para salir, yo tuve una semana que yo no comí. A los 8 días, la amiga me empezó a dar una cucharada de sopa con un bebé. Yo sinceramente estaba como un montón, no podía comer, no podía dormir, solo pastillas. Me curé, digo que me curé, pasó el tiempo, por lo menos yo me sentía estable, sin ese temor, sin ese miedo. No sé si efectos secundarios de mi cabello, tanto que me curé, al bien, pues. Pero ahora estoy en la misma situación. Yo digo, yo veo a mis amigos felices, tranquilos, porque yo no lo soy. ¿Qué me da? ¿Qué me está dando? Yo le pido a Dios, Señor, ayúdame, libérame. Yo quiero ser feliz, compartir con mi familia, pasear. Tengo que andar tomando tratamientos, medicamentos. Siento que me ahogo. Salgo a pasear, siento que me ahogo, que me encuentro, no puedo tragar la saliva, se me va al aire, tengo que cargar, tengo que correr, tengo que empezar a poner en pie, tengo otras cosas, es algo difícil. Es un tormento, sinceramente. Ok, tranquilo, todo lo que hemos ahora estamos haciendo tu liberación, que van a ver. Hoy es diciembre, creo, diciembre 29, sábado, vamos por este día, 28 de diciembre 28 de 2013, yo estoy aquí en San Washington y en un distrito del hombre de la informática. Entonces, ustedes vieron cuando han comprado mi hermano. Un hombre. Ahora, no, la verdad es que yo cada vez que veo ese video me conmuevo porque hay mucha gente así todavía, hermano. Mucha gente. Y esto que lo vivo diario. Esto que yo digo diario, wow. Ahora ustedes van a ver el después, ¿ok? Ahora el después. Eso yo, Y sanidad. El próximo cumplimiento que va a haber, usted va a tener el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, como los demonios someten y como la persona queda totalmente liberada. Y el próximo va a ser usted. Así que, por favor, si tiene más información, vaya a la página cristoliberado.org, ahí encuentra más testimonios, ahí encuentra las formas en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ese poder nuevo. Hasta usted, bendiciones. Hoy estamos a enero 7 de 2014, estoy aquí en Seattle, Washington, hablando con mi hermano en Cristo, que está en Costa Rica, hermano Roger, incluso toca yo mismo, se llama Roger. Roger, hace poquito, un día atrás, fue tu liberación, y mucha gente de tu liberación vio cómo estás tú antes. Cuéntame, en este momento, ¿tú cómo te encuentras? Háblame de acá, a ti que no has dudas, para ti, ¿qué pasó? A la distancia, que Dios lo bendiga. No tengo palabras para agradecerle realmente lo que yo soy hoy, una diferente. Veo el día. Antes veía la oscuridad y de noche veo el día. Duermo tranquilo. No sé ni dónde están las pastillas. No he preocupado de ellas. Veo que si no me levanta el calor, el rayo del sol en la ventana, no me levanto. Duermo riquísimo. Desayuno, almuerzo, como. No me detienen, pasaría solo una calle, cosa que antes no hacía. Deseos de salir, pasear, conocer, completamente libre. Deseos de leer la Biblia, la leo, le pido al Señor que me ayude a entender la primera sabiduría que le quiero para seguir los caminos que Él ha puesto, camino real, camino de vida. Una persona diferente. Gracias, Roger. Realmente Dios lo puso en el camino hasta aquella noche que lo llamé para que me ayudara a un momento de desesperación. Oraste por mí, palabras de oración que no borran en mi mente, ahí permanecen y permanecerán hasta el último día, porque sinceramente fue parte del proceso para que yo pueda estar acá con una mente, una forma de pensar diferente. Realmente muy agradecido por
más joven con Dios, Jesús, porque sinceramente ha hecho un daño. Hoy siento gozo, siento felicidad, siento deseo de vivir. Realmente sé que hay un Dios que está vivo y que está al lado nuestro. Bendiciones a distancia, que Dios derrame las mayores bendiciones. No tengo palabras para decir lo que yo me siento. Decía como un cefalograma que pueda ustedes leer, darse cuenta lo que realmente pasa en mi mente. Pensamientos diferentes, deseos de vivir. Gloria a Jesucristo, gloria a Jesucristo. Pero oye, cuénteme, hagamos un pequeño reporte a la gente de la, acerca de las pastillas. ¿Cuántas pastillas te tomas tú diarias? Así en cantidad, dime, números. Con respecto, no quisiera volver a pensar en ese pasado. Parecía un poco, era una, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve pastillas diarias. No, no te digas. La parte de pez, tranquilizar, me decían la verdad. O sea, increíble. Cuando tomamos 10, estamos hablando de casi 200 pastillas al mes. Wow. Si no más. Si no más, ¿no? Si no más, 200 pastillas al mes. Es demasiado, o sea, es una pesadilla. Como una película de terror, entrar en el ayer. Sí, tremendo, ¿eh? Salud. Wow, hermano. Y contigo, o sea, ¿tú eres joven? ¿Qué? ¿Tienes cuántos años? 34. 34. Exacto. 34 años. Sufriendo. Gloria a Cristo. Y la familia, gloria a mi Señor Jesucristo. Bueno, hermano, gracias por tu amor. Quise compartir contigo un poco de esta parte porque ya hace una semana, por ahí una semana después de tu liberación. Sí, fue la semana pasada, le dije que fue el 30 de diciembre, ¿no? 30 de diciembre, un buen regalo de parte de Dios, ¿ah? ¿Eh? 2014, compa, la bendición. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga, hermano, ¿qué? Aquí, hermano, sí. Así, hermano, que usted también este video, hermano, tenga esperanza. No se acostumbre a las enfermedades, no se acostumbre a las pastillas, no se acostumbre a nada de esas cosas, porque Jesucristo todo lo hizo en la cruz. No lo hizo ahora, lo hizo más de 1000 años. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Él llevó todas las enfermedades, todas. Y Isaías lo dice muy claramente. Isaías lo dice, ciertamente él llevó todas las enfermedades, él las llevó. Entonces la pregunta es esa: ¿quién las tomó ahora? ¿Quién las tomó ahora? Si las llevó, ¿quién las tomó? Demonios, Satanás, el pecado. Gloria a Cristo. Bendiciones a todos ustedes. Usted. Dale un aplauso a Jesucristo, hermano, ahí. Gloria al Señor. Amén. Gracias, Jesús Nazareno, rey. Esto lo hizo una mujer del Calvario, hermano. Pobre, ¿cómo está, pobre hombre ese? Y eso yo lo veo casi a diario, hermano. Diarios. Gente que quiere ayuda, ayuda, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero hay mucha necesidad. Mucha necesidad. Mucha necesidad. Incluso muchos de ustedes necesitan ayuda. A usted mismo. Y está, ayuda está. Y eso es lo que vamos a. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas. Y lo que Dios empieza termina. Yo no solamente me trabo aquí y ya me voy ya y se acaba la cosa y se sigue igual, ¿no? Yo sé que aquí vamos a levantar a gente ya. Ustedes, yo sé que ustedes a partir de hoy va a ser diferente ya, incluso van a ver el asunto, van a tener esperanza. Y van a ser de esperanza para otras personas más, hasta familiares de ustedes que están mal ya. Creen que están bien, pero están mal, o están realmente mal. Pero ya está la solución. Pobre hombre, ¿cómo te dan pastillas, tomar pastillas? Todo. Y ya no tienen que hacer esas cosas. Jesús lo hizo ya. Lo hizo. Nuestro deber es como iglesia. Seguirlo en el. Obedecer a Jesús lo que Jesús hizo. Ahí le pedí que le atención a los pastores y a la hija del pastor. Usted no, perdón, porque perdón, es un poco diferente. Ahí está.
¿Cómo estás, Perla? ¿Cómo estás tú hoy? ¿Quieres tú decir algo a la gente? ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Diferente que estabas antes? ¿Testimonio? ¿No? ¿Sí o no? ¿Qué? Hola, pastor, ¿puedes testificar al pastor cómo estaba? ¿Transformados? ¿Con esperanza, con gozo? ¿Con vida abundante? ¿Coro al Señor? ¿Coro al Señor? Mañana yo hicimos algo corto ahora, no va a perder nada, pero hicimos algo corto porque bueno, o sea, después seguiremos, pero más tarde va a ser una liberación acá a los hermanos y a lo que, incluso a los que están decidas, el problema es el tiempo, pero mañana voy a hacer en la mañana, hay dos servicios aquí en la mañana, si pueden venir acá ustedes, no sé, los pastores no sé. Otra su congregación acá será magnífico. Así han hecho. Otros pastores han escuchado y han tenido su congregación y el día ese que estaba yo ahí. Y ha sido gran bendición. Porque mañana pienso hacer, en el nombre de Jesucristo, liberación, o sea, sanidad masiva. Sanidad masiva a todo lo que tenga aquí. En la mañana va a ser preparación y en la tarde ya voy a hacer todo eso masivamente. Para menos hacer lo que más pueda yo, en el tiempo corto, en el corto tiempo que tengo aquí, dar más de mí, ya, bendecir más lo que pueda. Entonces mañana vamos a hacer eso acá en el día. La mañana preparación, porque vamos a dar, mañana vamos a hacer unas cosas importantes en la mañana, y en la tarde vamos a continuar, pero ya vamos a terminar con una liberación masiva.